Valentina, ¿quién te mató? Tu canto no apagó. Este se multiplicó por todo el Ecuador y ahora por el mundo entero. Al son de ni una menos, vivas nos queremos. Al son de ni una menos, vivas nos queremos. Bueno, mi nombre es Ruth Montenegro. Yo vengo de Ecuador en representación de la plataforma Vivas nos queremos, que el día de hoy en Francia acaba de ser premiada con el premio Simone de Beauvoir. Y nuestra lucha sobre todo es para erradicar la violencia en la vida de todas las niñas y las mujeres víctimas de feminicidio, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. La obtención del premio Simone Veil significa que mujeres diversas podamos seguir activando la plataforma Vivas Nos Queremos para trabajar con mujeres de la vida cotidiana, mujeres que están en las calles, mujeres que quieren levantar su voz, mujeres que quieren hacer memoria, justicia y reparación. El premio Simone Veil también significa que esta lucha chiquitita, que a veces parece insignificante, va irradiando el mundo entero con luz, con dignidad, con justicia y con no más impunidad. Porque aquí estamos para no rendirnos, para no resignarnos, para romper el miedo, para romper los silencios y para decirlo siempre, que vivas y libres nos queremos. Tu canto y tu voz aún están aquí. Tu flauta y tu canción aún viven en mí y en todos los sueños que aún tenemos, y en todos los sueños, sí, que aún tenemos, porque no queremos no más impunidad. Porque esta lucha es por nosotras, esta lucha es por vida digna, esta lucha es porque no haya en el mundo más Valentinas. Vivas nos queremos, sí, libres nos queremos.